श्रीराधारानी की जय जय yeah. श्री नित्या वृंदवन की जय श्री सुंदर लाल की जय श्री अस्थ की जय श्री गोपी की जय श्री अस्थम गोपी की जय श्री सार्वघो साइ की श्री जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम a leer A un pasatiempo de Sri Rupa Goswami. Pahati. Un día Sri Rupa Goswami quería preparar arroz dulce para Sanatan Goswami, pero no tenía las provisiones necesarias para preparar arroz dulce en su cutir. En ese momento Radharan, quien lleva, logra el cumplimiento del corazón de los devotos, quien hace verdad los deseos para los devotos, ella podía entenderlo y lo sabe todo. Así que de esta forma... Ella sabía el deseo en el corazón de Rupa Goswami de ofrecer kir, arroz dulce, a Sanatán Goswami. Entonces, Shri Radha, vestida como una gopi, llevó hasta Shri Rupa Goswami leche, arroz y azúcar y le dijo: Swamiji, Swamiji, a Rupa Goswami, te he traído de regalo arroz crudo. Por favor, Acepta esta ofrenda. Es Srimati Radharani hablando a Rupa Goswami, aquí en este planeta. Escuchando las palabras de la joven niña, Sri Rupa Goswami Pat abrió la puerta de su cabaña y miró hacia afuera. Allí vio a una joven, hermosa doncella, Gopi, con algunas ofrendas de comida. Rupa Goswami dijo: Niña, ¿por qué has venido aquí? Baba, le dice Radharani, solo he traído algo de comer, son cosas sencillas y están crudas, ni siquiera las he preparado. Y. Rupa Goswami le responde: ¿Por qué te has tomado tantas molestias por mí? Radarani responde: ¡Baba! ¿Qué problema hay? Solo he venido a prestar un humilde servicio a una persona santa como usted. Al aceptar la ofrenda de leche, azúcar y arroz crudo, Rupa Goswami dijo: Jovencita, por favor toma asiento mientras guardo estas cosas. La niña dijo: Lo siento, pero tengo algo de trabajo que hacer. Al decir esto, la niña desapareció. Cuando Rupa Goswami se dio vuelta y vio que ella se había y ahí quedó muy desconcertado por esto. Finalmente preparó el arroz dulce y ofreció al ofreció Bog a su deidad Govindadev. Después de algún tiempo le dio Prashad a Sanatán Goswami, que acababa de llegar. Mientras este honraba al Prashad, Sanatán Goswami experimentó una clase de alegría inusual y encantadora y le preguntó a Sri Rupa, ¿Dónde? ¿De dónde viene esta leche y este arroz? Y Rupa Goswami dijo, una joven Gopi vino y me los dio. Sanatán responde, ¿una joven vino de repente y te dio leche y arroz? Rupa Goswami responde. Sí, ella vino así de repente. Lo extraño es que estaba pensando, ¿cómo puedo hacer un poco de arroz dulce para Sana Tangosuan? Y mágicamente ella apareció con esta leche, este arroz y un poco de azúcar. Al escuchar esto, comenzaron a caer lágrimas de preem desde los ojos de Sana Tangosuan y dijo, ¿no puedes reconocer algo cuando está justo frente a tus ojos? Fue Shrirada Takurani mi quien ha traído la leche y el arroz. Al aceptar su servicio nos hemos arruinado, ahora nunca alcanzaremos nuestra meta deseada. Y de esta manera Sanatango Swami, con su extrema humildad, se condenó continuamente por haber aceptado el servicio de aquella persona a la que él más aspiraba a servir. Shri Takuran. Sanatán Goswami Ki Sri Rupa Goswami Ki Sri Matiradharani Ki Jai, Sri Swamini, Sri Vrindavanishvari Ki Este pasatiempo narra algo sumamente dulce, muy bello. Y es que los Vaishnavs, nuestra meta es no tomar ningún tipo de servicio de nuestro Thakur. Thakur significa literalmente líder. Y Thakur es el nombre que Krishna recibe en el Lila de Govardhan, cuando los Brayavasis, los vaqueritos y las vaqueritas de Vraj, junto a sus padres, desesperados por lo que estaba haciendo Indra, las lluvias torrenciales, donde Indra había bocado a las lluvias, a las nubes de la destrucción para destruir Shridham Brindavan, de forma inconsciente todos los Brayavasis se reunieron alrededor del niño Krishna, diciendo: ¿Qué vamos a hacer ahora? Aunque los Brayavasis, gracias a la bendición de Yogamai, no saben ni piensan que Krishna. Es Soyam Bhagavan, es la Suprema Personalidad de Dios, de una forma intrínseca, natural, interna, inconsciente, solamente les quedó ir a orar frente a Krishna y pedir protección. Cuando Krishna pregunta qué está sucediendo, dice: Indra ha desatado las lluvias del apocalipsis, las lluvias del, del decatombe universal, de la destrucción, y todo brindaban, está todo bajo agua, las vacas están flotando ya, los animales están muriendo, está todo siendo destruido. Y el niño Krishna dice: No se preocupe, esto va a terminar pronto. Acompáñenme, vamos. Y Krishna, como también es un gran héroe, aunque haya sido en su forma de niño, Gopal tenía cinco años de edad. Caminó bien erguido, pecho inflado, pisando fuerte entre los mayores. En Brindavan y se puso a la cabeza de, todo, de todos los Vrayavas y dijo: ¡acompaña! que Govinda allí es nuestro Mahavira, es nuestro él. Y él camina y entonces los lleva todos hasta los pies de Sri Govardhan. Y dijo: Ahora los voy a proteger. Krishna se agacha y con su dedo meñique levanta la colina de Govardhan. Y en ese momento, entonces Krishna recibe el nombre de Takur, nuestro Takura, nuestro líder, porque él va a la cabeza de todos los Vrayavas y él es nuestro líder. Entonces, aquí se ocupa la palabra Takurani. Radharani, Takuran, porque ella es la líder de las gopas. Y para Rupa y Sanatan, ella es Takuran. Ella es la líder de ellos, porque ellos son en su cuerpo eterno. Entonces, este, este, este lila narra la naturaleza de las grandes almas. Nuestra misión es nunca tomar ningún servicio de parte de Krishna y de Radha. Ellos desean servir a sus, a sus devotos. Krishna dice, yo soy el devoto de mis devotos. Él se pone a los pies de su propio devoto y quiere servir con todo, pero nosotros no debemos tomar servicio de él. Aún así es imposible ya simplemente el hecho de poder comer, de tener alimento, de tener un techo, de poder respirar aire, oxígeno, pran, es todo servicio de... Él. Thakur. que yo pueda conocer a Krishna, que lo pueda conocer, no teóricamente, que lo pueda conocer, que pueda tener una relación con Krishna, esto es, es Kripa de Radha, esto es Radhara, que pueda cantar sus santos nombres, esto es todo Kripa de Radhara. que después de tanto tenga la oportunidad de conocer a mi Barja Baba, a mi eterno Guru, esto es Rada entonces aunque no queramos ellos igual le están sirviendo de todas formas por eso que es considerado un robo y una, una violación, es lo peor de lo peor, seguir pidiendo, Padre Nuestro estás en el cielo, dame pan, dame comida, dame millones, dame esto, dame lo otro, no en esta filosofía, a la altura de esta filosofía nosotros no podemos pedirle, porque lo tenemos todo, Él nos entregó a Él mismo ellos se han entregado ellos mismos a nosotros en la forma del Santo Nombre, Rada entonces no le pedimos nada, ellos saben lo que es lo mejor para nosotros, por tanto yo tengo que desarrollar rendición sharanagati es el último estado y paso dentro del bhakti sharanagati rendición quiere decir que confío en ti krishna confío tú eres Thakur. tú eres mi salvador tú apareciste en este mundo para salvarme a mí específicamente tú apareciste y desarrollaste tu lila maravilloso para enamorarme a mí qué más te puedo pedir te manifiestas como nitai gauranga para salvarme a mí qué más te tú que estás ocupado en tus pasatiempos trascendentales maravillosos en tus aventuras allá pero te das un tiempo de venir acá para mí, que nunca he tenido siquiera un deseo bueno en mi vida, que todo lo que he hecho ha sido un pecado, toda mi vida es un desastre y vida tras vida ha sido así. Todo lo que está en mi mente es negativo. Pero tú te das un tiempo de venir a por qué más te eso es Saranagati. Decide, Krishna, decide lo que tengo que hacer. Como decía nuestro Namacharya, Ramdas Baba y Mara, Takur. Haz de mí lo que tú quieres que yo sea. Cuando Takur, Takurani, pregunte, ¿qué deseas?, uno tiene que responder, deseo lo que tú quieras, deseo lo que tú quieras. Cuando de forma honesta en nuestro corazón sintamos así, entonces vamos a saber que hemos alcanzado la perfección. Eso es Sharanagati, es rendición absoluta. Todas mis ideas han sido todas erradas, todo lo que he decidido y hecho en mi vida es una pelota de sin sentido. ¿Qué puedo pedirle? Más que hazme ser como tú quieres que yo sea. Y como Takur, es solamente amor. Nuestro Takurani es solamente amor trascendente, sin mancha, sin caída. Todo lo que desea para nosotros es lo mejor, es absolutamente lo mejor. Mi Takurani me quiere, en Nitya Lila brindaba, cantando, danzando, siendo eternamente infinitamente feliz. Una felicidad que no es medible. Vivir en un amor oceánico, cósmico. Eso quiere mi Takurani para mí. ¿Qué deseos puedo tener por mí mismo? Si los deseos de Takurani van a ser siempre mejores. Dos más dos es cuatro. Los deseos de Krishna para mí son siempre mejor de cualquier cosa que yo pueda imaginar. Y como entiendo que todo este mundo y todo y yo he sido creado por amor, para la satisfacción de la pareja divina, como lo entiendo, finalmente, se dejo de pelear. Ok Krishna, aquí estoy. Ok Radha, aquí estoy. ¿Qué debo hacer? ¿Qué hay que hacer? Falta una guirnalda, voy a ir a cortar flores, voy a ir a sacar flores. Las mejores flores que encuentre. En todo el van, en todo el bosque, las voy a traer a tus pies y voy a hacer la mejor guirnalda que has visto en tu vida. Hay que preparar algo para beber, lo voy a preparar yo. Con el Kripa de mi Guru Manjari puedo aprender todas las artes y hacerlo todo de forma perfecta y de una perfección eterna, o sea, una perfección que crece cada vez es más perfecto y más maravilloso y más grande. Lo puedo hacer porque estoy en las manos de ellos. Y cuando yo me rindo y, y me entrego a ellos, a las manos de Rada y Kresh, entonces yo ya no tengo responsabilidad de mí. Ellos son responsables de mí. Mi única responsabilidad es amar, 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 amar y transformarme en amor, o sea, amor cósmico, amor eterno, trascendente. Esa es mi única, mi única responsabilidad. Todo lo demás es de ellos, porque yo soy una herramienta en sus manos. Esa debe ser nuestro nuestra meditación. Cuando hacemos yapa o hacemos mala, cuando cantamos internamente los santos nombres, esa debe ser nuestra meditación.